van a dar todo de sí para llegar a ser el gran ganador de esta noche. Así que vamos a verlos. Participantes, el día de hoy es un día muy importante porque es la gran final del Gran Chifa. Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes quieren ser el ganador. Imagina, ¿quieres ganar esta noche? Por supuesto, yo no iba a ganar hoy día. ¿Qué vas a dar para ganar? Todo. ¿Estás dispuesto a darlo todo? Todo, todo, todo. Muy bien, Paloma. Yo gano. Yo voy a ganar. Hoy gano yo. Muy bien, Palomita. Daisy, ¿ganas o pierdes? Yo he venido a darlo todo. Todo también. Todo. Así que yo voy a ser la ganadora de esto. Marco Antonio. El público me reclama, el público en la calle me pide y me exige que siga dando los secretos realmente para todas las amas de casa. La gente que está en su casa viendo a esta hora de la noche, dice Marco Antonio, tienes que quedarte sí o sí, por favor. Así que el día de hoy yo ya me declaro ganador 100% del Gran Chef de los Figuretti, señores. Un aplauso para Marco Antonio. Y ya no perdemos más tiempo y vamos a invitar a nuestro gran jurado. Adelante. Como siempre, Nelly Chigolonelli se lanza a su baile sin pedir permiso ni nada. Ella se jura una gran bailarina y bueno, tenemos que aguantarla. ¿Qué vamos a hacer? Javier, me hacía cosquillas. ¿Cómo te sientes? Esta es la gran final. ¿Estás preparado ya para eliminar a quienes corresponda? Sí, ya sé a quién voy a eliminar ya. Ya, pero no, no la mires, pues, porque si no se van a dar cuenta. O no lo mires, en todo caso. Bueno, en realidad, este... ¿Hay algo personal con la máquina? La gente se pregunta en las redes, ¿o no pasa nada? Bueno, por mi parte, yo creo que ese señor debería agradecer, ¿no? Agradecerme a mi persona. O sea, ¿tú piensas que le estás haciendo un favor al señor? Por supuesto, le he dado color. Le has dado color. Claro, obviamente. Como dicen ellos, ¿no? Porque ellos hablan así. Ya. Tengo que adecuarme al léxico que tienen estas personas. Desde que ha aparecido en el Gran Chifa, ha aumentado sus seguidores, lo llaman más. Mira, su rutina de estas de ejercicios. Ya. Cuatro vistas, cinco vistas. No cinco, pasa nada. Cinco personas lo... Pero colgó lo del Gran Chifa y explotó. 4,5 millones. 4,5 millones ha logrado la máquina con su video. Y eso hay que celebrar. Nelly Chigolonelli, ¿cómo te sientes? Ahorita estoy muy triste porque ya se acaba esta temporada. Le hemos pasado muy bien con todos ustedes, talentosos, cocineros. Pero yo te quiero pedir mil disculpas, máquina, por todo lo sucedido. Creo que no fue el comportamiento adecuado de mi compañero. Perdóname un ratito, perdóname, disculpa. Yo no necesito abogado, nada. Yo tengo mis abogados. Justamente iba a preguntar tú por qué pides disculpas por algo que tú no has hecho. En todo caso, el que tendría que pedir disculpas es Javier Mejía. Porque somos un programa, somos una familia y creo que todos debemos dar la cara. Somos una familia. Bueno, yo termino de grabar y me voy a mi casa. Yo no salgo contigo, yo contigo no tengo... Bueno, yo no soy tu familia, disculpa. Con todo respeto, Nelly. Yo también te respeto, pero si pero yo... no te considero mi familia. Yo de verdad... Creo que estás confundiendo las cosas, Nelly. Este señor siempre también me decía que yo me colgué de él porque estaba... Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Se supone que ese tema ya está zanjado y vuelves a revivirlo. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Déjame hablar, por favor. Bueno, solamente pedirte disculpas no va a volver a suceder por parte de él. Por parte de él, pero no se entiende. Bueno, ya, vamos con el saludo de Giacomo. Bueno, yo estoy muy contento y a la vez triste. Suena raro lo que he dicho, pero contento de haber estado con todos ustedes y triste porque se acaba esta primera temporada. De verdad, estoy triste, ¿verdad?, por una persona que ya no la voy a ver. De verdad. ¿A Paloma? Y... No, más allá, pues. Estoy hablando con la... ¿A mí? Y de verdad, estás hablando de Daisy Araujo. Un poco decepcionado también porque... O sea, en esta convivencia, sí, digamos, ha sentido que ha nacido un vínculo de amistad. Amistad, sí. Un poco tristemente decepcionado contigo,
mi querido Marco Antonio, compré tu roca volcánica, una estafa total. Pero bueno, así va, uno va aprendiendo en el camino. Te abuso, uno va aprendiendo en el camino y de los errores uno aprende, ¿no? O sea, se te pegaron los huevos. Sí, se me pegaron los huevos. Pero bueno, ya, son errores que no cometeré como chef. Bueno. Confía en su palabra, pero así. Es una cuestión inocente, pues. Bueno, pero a lo mejor ha sido una falla de fábrica porque Marco Antonio lo menos que puede hacer es estafar. Al contrario, siempre nos ha vendido grandes productos. Claro. Y yo personalmente los he usado, Marco Antonio, y son fabulosos. Yo doy toda la garantía por Marco Antonio. Pero bueno, has tenido mala suerte y ahora sí, vamos con los refuerzos. ¡Eso! Los figuretis nos han vuelto a pedir venir con su refuerzo cada uno. Lo que no sabemos es si van a repetir lo de la semana pasada o han cambiado. Eso queda en ellos y le preguntamos primero a la máquina. Máquina, ¿a quién has traído como tu refuerzo? Bueno, en realidad yo estoy muy contento porque la semana pasada fue a la par conmigo, es musculoso, está chapado, no es tan grande como yo, pero entrena. Quiero presentar a Marvito. Marvito nuevamente. Tengo mi chaleco. Bueno, en todo caso, Marvito fue el que de alguna manera evitó que haya una desgracia porque él te controló cuando Javier me hacía cosquillas, digamos, de alguna manera te agredió. Claro, en realidad lo iba a partir, pero bueno, Mar se colgó, de ahí vino Marco Antonio. Claro que son personas todavía no muy musculosas, no muy fuertes como yo, pero evitaron que haya el contacto. Disculpa. Dime, Javier. Quisiera que te retractes en la palabra que dijo, que te agredió. Yo no lo agredí, yo lo halagué con lo que yo le hice. Lo halagué, no lo agredí. Ah, para ti es un halago. Por supuesto, debiendo de mi parte hacia él. Por culpa de él me he tenido que afeitar. Cuando siente todo, porque la gente me quiere tirar el panazo en la cara. Claro, la gente en las calles te tira panes con mantequilla para que bajo se te la pegue. Luna del carro y me tiran un pan con mantequilla y no, yo entonces no puedo. Entonces has decidido afeitar. Sí, me he afeitado por culpa. Bueno, de muy bien. Entonces ahora vamos con el refuerzo de Paloma. Bueno, yo traje mi refuerzo, la Negrita Petróleo, mi hermana. Nuevamente la Negra Petróleo en el gran Chifa. No te muevas. Paloma, ¿por qué has vuelto a escoger a la Negra Petróleo? Cuéntanos. Bueno, porque también sabe cocina. ¿Ya? ¿Sabe? Yo también sé. Le tienes confianza. Tengo digamos totalmente confianza. ¿Y porque con somos él? Tal para cual, tal porque las dos somos terribles figuretis. Paloma, sí, esa es verdad, esa es verdad. O sea, cuando ustedes deciden figuretear, lo hacen juntas, salen. Pues, ambas. ¿Ya? Igualitas somos las dos. Aprendió de mí, hasta los canjes también. También. Ah, sí. Muy bien. Y ahora nos anuncia Daisy Araujo quién es su refuerzo. Daisy. Bueno, yo elegí traer a mi amiga Jenny Alves, porque es una gran deportista también como yo y hace hacer sus dietas muy bien. Jenny Alves, nuevamente con nosotros en el Gran Chifa. Solamente para que quede claro, me han prohibido hacer cualquier receta que tenga maní. Está prohibido en este día hacer ese tipo de receta. Y ahora vamos con el refuerzo de Marco Antonio. Adelante, Marco Antonio. Quiero decir exactamente de que mis compañeros son figuretis ya muertos ya. Porque el público me ha dicho, sí, señores. No. El público me ha dicho, pon personas ágiles, dinámicas, vivas, que actúen de mil maravillas. Por tal motivo, tiene el señor Pepe Lucho esta noche. Pepe Lucho, por ¡Vamos!
Gracias, ¿cómo están? Al lado de Marco Antonio. Y ellos ya están listos para las dos recetas que tenemos hoy para la gran final. Por favor, atentos con su cuaderno, porque ya les vamos a dar el título de las dos recetas que haremos hoy día. La primera es... ¡culantro molido! Culantro molido es una de las recetas más difíciles de hacer. Y nuestro segundo plato es... ¡decorar una torta! No es nada fácil, la decoración es muy difícil. Les vamos a dar un tema libre, el que ellos quieran, la torta que quieran. Y de alguna manera así los ayudamos. Muy bien, antes de continuar, Javier me hacía coquillas. Disculpa que insista, pero... me siguen comentando mis amigos y en las redes tu gran parecido con Alfredo Benavides. Pero... yo sé que para ti es incómodo, pero justamente ahorita se ha puesto de moda nuevamente Alfredo, porque está por salir ya muy pronto La Casa de Magali. Ah, bueno, eso sí, mira, la verdad que tengo que informarme, pero obviamente, de verdad, aunque no quieras, me interesa también, porque mira, desde el 15 ya a las 9:45... ya. En Magali. O sea, desde este martes es. A las 9:45 de la noche. No sabes lo que va a pasar. Las confesiones, todo lo que puede pasar en La Casa de Magali. Así es. Van a estar 11 famosos en una convivencia extrema, conflictos, chongos y confesiones en La Casa de Magali. Perdóname. Y eso no es todo. Así. Así, por supuesto. Y en exclusiva, por Facebook y YouTube, La Casa de Magali, el especial. Ah, por Facebook y por YouTube también. Entonces, no se lo pierda. No soy yo. No soy yo. El que está ahí es un gordo tarado que está ahí en ese. Ya, no es para tanto. No hay que decir las verdades. Ya, bueno. Entonces, arrancamos con la primera receta, culantro molido. A la cuenta del cero, agarran sus canastas y recogen el culantro. 5, 4, 3, 2, 1, ¡a cocinar! Cada uno de nuestros figuretis está yendo a recoger la cantidad de culantro que ellos creen conveniente. Y vamos a utilizar un mortero. Por favor, no se peleen, que hay para todos. Solamente culantro. Ya, oiga, por favor. No se puede pelear, un poco de culantro. Obviamente. Ahora vamos a conversar. Por favor, a sus sitios, por favor, todos a sus sitios. Participantes, por favor. Ahora sí, todos tienen un mortero que es para molerlo. Y, por favor, procedan a moler su culantro. Listo, de una vez. Ellos están moliendo ya su culantro. Saca más. Y tienen solamente 10 segundos para molerlo con el mortero. 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Y ya vamos con nuestro jurado para que califique el culantro molido con mortero. Esa es la dificultad que les hemos puesto. Porque si le ponemos licuadora es muy fácil. Obviamente, claro. Esta es una técnica muy antigua de la época del incanato, ¿no? Antiguamente se hacía, creo, con grandes piedras. Era piedra, ¿verdad? Ahora ya... lo que le llaman batán, creo. Batán. Disculpa que me meta. No, batán es la piedra con la piedra sobre esto. Este es un mortero. Ya. Que normalmente también batán se utiliza para referirse a otra persona, a otra cosa, ¿no? Así es, que sí. Cuando dice que buen batán. Ponte acá y hazlo tú. Ah, no, perdón, no, disculpe, que me, se me fue. Mira, en verdad,
no quisiera ni ver esto porque... ¡No! Pero no vas a ver la textura, o sea, cómo ha quedado, la chica se ha esforzado. Toda la vida te me prendes. No. Igualito que la señora. No puedo permitir. O sea, señorita, ¿tú crees que hay una cosa personal contigo, es que negrita? Toda la vida me hacen problemas, toda la vida es lo mismo. Tienes, o sea, razón, lo que yo me he dado cuenta. No quieres ir, está hablando con nosotros. Es que mira, la cosa no es con ella, es contigo. Es conmigo. Sí. Su culantro huele mal. ¡Claro, no te bañaste! A ver, permíteme. Una vez más indignada. Disculpa, voy a corroborar. Bueno, es el olor normal. Es purito, es purito. Lo que pasa es que por ser una planta, la planta al ser aplastada bota un olor fuerte. Escúchame, yo sé eso. No te puedes reír, Javier. Si tú te ríes, quita la seriedad. Eso es una injusticia. No es un culantro normal. No es un olor normal. No es. De repente le echó otra rama. No. ¿Ah? Es un olor repotenciado, de verdad. Yeah. O sea, toda la vida lo mismo con usted. Es mejor. O sea, tú, a lo mejor... Está llorando. A lo mejor, tranquila, a lo mejor se han pasado... Mira, en realidad, yo te voy a decir una cosa. Es que no se... Yo la veo a ellas, yo la veo y veo un par de personajes de Angry Birds, los dos. Muy bien. No la veo cocinar. O sea, no te ha gustado el culantro. Sí, muy fuerte. Yo soy cocina. Y yo soy totalmente clara y transparente. Claro. No me parece lo que usted me hace cada vez que se le da la gana. Así como la señorita que está ahí, no sé qué va a decir. Sí, pero la voy está llorando. Vamos a ver, Nelly, Chivolo Nelly. Ella es una profesional de las loncheritas y ella nos va a decir exactamente cómo lo ve el culantro. Primero, lo que voy a decir no lo tomen personal, es algo... Soy un jurado y tengo que hacer mi trabajo, por eso estoy aquí. Bueno, Palomita, yo te aconsejo que siempre el culantro hay que ponerlo en agüita, agarras un florero, porque tu culantro está seco. ¡Ah! Ya tú de lejos ya te das cuenta que está... Seco. Está seco, entonces va a perder todas sus propiedades, su olor, su aroma natural. Entonces, si tú quieres hacer un arroz con pollo, ya no vas a ver igual. Claro. Luego a ti, negrita, con mucho cariño, ¿siempre se te tiende a oscurecer el culantro? Bueno, cuando se comienza a pasar, digamos, lo normal que las verduras se comienzan a oscurecer un poquito porque... De repente no lo compras fresco. Yo te recomiendo una casera que tengo que es muy conocida. Ya ves, te pasa a comprar culantro pasado. Exacto. Y dime, ¿a quién le recomiendas? Ella te va a recomendar una casera. Quería recomendarte una casera, se llama Pachi, ella tiene el mejor culantro del mercado. Ay, ya. Ella te puede ofrecer el mejor culantro, no se te va a oscurecer, no va a pasar nada. Está verdecito para tu arroz con pollo. Y lo más importante es que es barato. No, no es barato. Tiene su precio módico, pero sí, es accesible. Te lo recomiendo. O sea, lo que yo me esfuerzo para ustedes no vale nada. No, negrita, no, sí, vale, pero son consejos. Pero hoy pasó, mira, nos han dado resecado, como dice Ben. Eso está bien. Seco. Bueno, échale nada. Ya como... Hay que meterle agua. Bueno, yo quiero decirles... quiero percatarme. La verdad, esta es una presentación muy flemática, muy, muy subyacente. Qué bonito habla ya, como no es... De verdad... Una persona culta, le digo. El olor sí está bien, compañero. Huele rico. Ah, para ti, el culantro de Paloma huele bien. Huele bien. El culantro está bien, pero... Mira, huele a mí también, yo también huelo rico. No, es que estamos hablando del culantro. Ay, ay, ay. Pero de verdad, con sinceridad. ¿Qué cosa? No se deben ofender. Usted también. Lo que han hecho, de verdad, me llega el culantro. No, ¿cómo que? Me llega el culantro molido. Me llega el culantro molido. Ah, el culantro molido. Sí. Esto falta molido, de verdad. Esto no te ha gustado. No me ha gustado. Ya, vamos a la siguiente estación, cuidado. Y ya estamos en la estación de la máquina con Marvito. Siempre lo pasa en negra. Para juzgar el culantro molido de la máquina. Buenas tardes, buenas noches con todos, ¿no? Antes que nada, saludar a la señora Lucía de la Cruz. ¿Cómo que Lucía de la Cruz? ¿Cómo Lucía de la Cruz? No busquemos el conflicto, Javier Macías Coquillas. Es la final. Bueno, voy a ver. Esto, más que un culantro molido, parece el batán de una persona especialista en químicos. ¿Ya? O una sea, persona tú que, piensas que no, que no es solamente... No, esto está mezclado con algunos... Ese es natural. Ah, sí. Es más, quisiera que me pudieras explicar cómo has molido eso, por favor. Sí, bueno, yo tengo... Yo tengo una técnica especial, ¿no? A ver. Primero, yo sé cómo preparar
Mar. Por favor, no te puedes distraer con la otra estación. Si fueras tan amable. Culantro, agarra con las dos manos. Un poco de fuerza. Ahí está el culantro partido. Yo comería este culantro todos los días. Seis, siete veces. Pero no entiendo por qué mira para atrás este. ¿Ya? ¿Qué pasa? Preferiría no. No quieres opinar. Ya, Nelly, Chibolonelli. Creo que el culantro que pedimos era un poquito. Es culantro, pero no tanto. Entonces, tú a ti te gusta mucho el culantro, ¿correcto? ¿No? Creo que es excedido un poco. Culantro todos los días. Pero a veces te puede aflojar el estómago. Es recomendable que no mucho la cantidad de culantro. Pero hace daño. Vamos a ver la textura. ¿Y qué es lo que sientes, Nelly? Al que... Un olor. ¿Qué haces? Es que siento que... Usted va mucho al gimnasio, ¿no? Bueno, la máquina y él también, y, ¿no? Claro, obvio, los dos. Pero siempre hay que lavarlo. El culantro siempre hay que lavarse después de... Después de comprarlo. Después de hacer ejercicio, digamos. Cuando compras el culantro después del mercado. Porque el culantro que está en el mercado está con sudadito. Con bacterias. O sea, ellos van al gimnasio y ahí se van a comprar culantro, deben de lavarlo. No lo lavan. Entonces, laves el culantro, por favor. En todo caso, aprovechando que se van a bañar, claro. Entonces también que laven. De pasadita que se laven el culantro, ¿no? Claro. Gracias. Buena idea, gracias. Muy bien. Yo, sinceramente, quiero hablar. Tu culantro, yo siempre te lo he dicho, tú eres un culantro humano. ¿Cómo un culantro humano? Explícanos. Simplemente es de adorno, sirve de adorno nada más. Ah, ¿ya? Sirve de adorno nada más. El señor Mar, tanto que habla de Perú, usted ama el Perú. Esta es una planta que crece acá, natural acá. Yo quiero, no sé si tú, con tu permiso, quiero hacerle pasar una prueba de peruanidad al señor. ¿Cómo de peruanidad? ¿Qué tipo de prueba? Una canción que nosotros cantamos y se llama Perú con P de patria. La L de ejemplo, la L de rifle, de orgullo. Repito, por favor. Y se llama Perú, el P de patria, el E de ejemplo, el R de rifle y la U de la unidad. Se llama Perú, a mi raíz es raíz, soy peruano. Creo que ya está cumplido. Pasó la prueba. Ya, muy bien. Ahora vamos a la estación de Daisy Araujo. Ya, con cuidado, por favor. Daisy, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para mostrarnos tu culantro? Por favor, Javier, no se puede sonreír con los participantes. No le toques su culantro, por favor. Ya, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, en realidad hoy día estoy un poco... ¿A qué se debe este pan con esto? No entiendo. No entiendo, pero quisiera sacar esto. Por... Eso distrae, me distrae, ya. Sí, escúchame, Ya. Un culantro inactivo. Ya. Si te das cuenta, mira, inactivo. ¿Está floreciendo? No, ha sido ni siquiera nada, o sea, está... O sea, no ha sido tocado, es culantro intacto. Como que este culantro no le interesa mucho a nadie. O sea, ¿no? Claro, porque es natural. No toque, por favor. O sea, es un culantro que, digamos, llama... Pasa desapercibido. No llama la atención. Nah, ya no, es un culantro fresco. No está fresco. Está fresco. Está floreciendo. No, se está... chorreando, más bien. Ahí es un culantro chorreado. Claro, está chorreado. No está florece así. Claro. Chorrea así. Pero estaba parado. No. Pero no. Claro, ya, digamos, mucho tiempo lo han dejado afuera el culantro y se ha marchitado. Ahí sí, yo otra vez discrepo con él porque yo siento que tu culantro lo que... Pero ¿por qué siempre con él es la cosa? ¿Por qué no con Giacomo? ¿Por qué con Javier porque, me hacía cosquillas? No sé. ¿Te le has prendido? ¿Qué cosa? No, simplemente que discrepo con él. Ya. Somos diferentes y por eso tenemos diferentes opiniones, ¿no? Es que no es nada personal. A pesar de que yo soy fanático de su culantro. Lo que pasa es que... ¿Ah, sí?
ella prepara, ¿no? Un arroz con pollo, me han contado. Nosotros tenemos el mismo culantro, ¿no? Fresco, ¿no? A ti te gusta lo fresco, a mí también. Y tu culantro huele el ojito a todos. Entonces, huele rico, huele rico. Por eso, y tu arroz con pollo, cuando lo haces, el culantro en el arroz con pollo, les encanta a todos. Yo te felicito de verdad, Daisy. Como te digo, discrepo con él. Está fresco, saludable. Tú lo ves fresco. Y todos lo quieren. Así que, muy bien. Tú tranquila. Eso es lo importante. Ya como. Lo que ustedes no saben que acá. Bueno, acá en Perú se llama culantro, en otros países se llama cilantro. Cilantro. Cilantro, sí. Obviamente. Claro. Y acá hay una combinación, ustedes no se dan cuenta, compañeros. Acá está mal. Ustedes han combinado el culantro con el perejil. Definitivamente mal. No, es culantro. Huele. Ahí está. ¿Dónde está? Hay culantro y perejil. Solamente se dijo culantro. Se dijo culantro. Pruébalo, cómelo. Lo que pasa es que no estás bien al día, entonces con el olor del culantro. Entonces, ¿no estás de acuerdo ya cómo? Porque ha habido una combinación de mezcla. Que no se debe hacer. Por querer realzar el aroma. Han juntado el culantro con el perejil. Ah, se dijo culantro, señorita. Se dijo culantro. Tienes que probar mi culantro para que sepas a qué sabe. Claro, tú cuando quieres culantro. Yo como quiero yo. Por favor, Marco. No puede intervenir, Marco, Javier, si fuera tan amable. Vamos a la siguiente. Está bien que estés en estación. ¡Qué bárbaro! Muy mala. Acérquese un pasito acá, por favor. Un pasito acá. Acérquese, por favor, que le vamos a hacer la demostración. En casa. Buenas noches. Yo pensé que era público, pero es al público. Les pido que se acerquen, por favor, para que pueda pasar la gente por el costadito, ¿verdad? Claro que sí. Mírame, en casa no tiene batán. En casa no tiene cómo moler, cómo triturar. Lo que se llama culantro, simplemente usted, señora de casa que me está viendo, entre así, sobre la mesa. Comience usted con la mano, con la palma abierta. Comience usted de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera usted va a simular que tiene un único extractor en casa. ¡Ah! ¿Quiere que el vecino escuche que tiene usted la máquina electrobomba? Hágalo con sonido. Mira qué bonito, Peperucho. Este es hay algo. Dígamelo. Que necesita saber. Este es una planta afrodisíaca. Qué bonito. Diurética. Qué bonito. Que se utiliza en casi la mayoría de potajes en el Perú. Efectivamente. Y hay que darle mucho crédito. Por ejemplo, un plato típico netamente peruano. Cuatro ramitas de culantro para darle sabor, amor y color al ceviche peruano. Para que lo coma sutano, mengano y fulano. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, Peperucho! ¡Qué lindo! De esa manera. Creo que ya quedaron ustedes satisfechos. Suficiente. Vamos todos a la mesa del jurado porque ya vamos a anunciar el próximo plato, que digamos creo que es el más difícil, porque va a tomar mucho más tiempo hacer una torta decorada. Queridos participantes, ya tienen ustedes en sus estaciones una torta, digamos, en blanco. La tarea que tienen que realizar es decorarla con una serie de elementos que les hemos puesto debajo de sus estaciones. Esto se va a calificar en cuanto a lo que se refiere a la creatividad para decorar la torta de cada uno de ustedes. Entonces, vamos con la cuenta. 5, 4, 3, 2, 1, ¡a cocinar! Cada uno está buscando la manera de decorar de la manera más creativa y llamativa de alguna manera para poder convencer al jurado esta noche. ¿Quién ganará? ¿Quién será el ganador de la gran final, de la gran chifa? Todo depende de esta prueba, que ya está por terminar en 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, manos atrás, manos atrás. Y vamos con la primera torta de Paloma. Vamos a ver, Paloma, qué tan creativa ha sido con la negrita Petróleo. Ahora espero que consideren, en realidad. Ya no se puede tocar Paloma. Ya no toques. Bueno, tú que eres un experto, crítico de revista internacional, me imagino que habrás visto tortas del mundo entero, Javier. Hay un programa que se emite en Nueva York. ¿Ya? Que es un gran pastelero, ¿no? Que tiene un carácter fuerte. ¿Lo viste? Sí, claro. ¿Viste el capítulo de... cuando? No, pero ahorita no se puede poner. Ahorita no, ahorita estamos
viendo esto, por favor. Estamos apurados. Es la gran ciudad y no pueden hablar ustedes en serio, pues. Cuando le hace la torta a Donald Trump. ¡Claro! 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 Porque toda la vida es lo mismo. ¿Qué podría opinar yo a este par de pasteleras? No, es que ¿usted no conoce la Victoria? No, no se puede ofender. Pero pasteleras porque hacen pastel. Pero... Claro. Ah, sí, sí. Ahora cambiaron las cosas, claro. Ahora lo defiendes al no señor. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Ah, entonces, lo que yo veo es que el objetivo de ellas es vender su queque. No, discúlpame, esta es la final. Pero ¿y esto pues... no, es que está... ¡No, pero! Una pregunta, ¿le han puesto anchoas? ¿Anchoas? Yo huele a anchoas. ¿Eso se le puede meter el dedito? Sí, claro. Yo siento que ustedes son torteros de profesión. Gracias. Y yo, por favor, yo se los pido que en su cumpleaños me inviten para soplarle la vela. Adelante, Javier, me hacías cosquillas. ¿Qué podría opinar yo a este par de pasteleras? No, es que ¿usted no conoce la Victoria? No, no se puede ofender. Pero pasteleras porque hacen pastel. Pero... Claro. Ah, sí. Ahora cambiaron las cosas, claro. Ahora lo defiendes al no señor. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Ah, entonces, lo que yo veo es que el objetivo de ellas es vender su queque, ¿no es cierto? Exacto. Claro, ¿no? Claro. Está muy bien. Por decirlo de una manera. La tajada de 10 soles yo lo vendo. ¿Cuánto? No van a vender nada, pues, nada. ¿Por qué? Nada, o sea, no lo ves, esto digamos, no lo llamativo. Esto no lo compra nadie. Mira, esto lo partes en tajadas y lo regalas y nadie lo recibe. Nadie lo recibe. O sea, esta crema tiene tanto que hasta esta crema tiene huevo. ¿Tiene huevo? Tiene nutrientes. Y también paloma, huevo, mira, palcutis también sería muy bueno. Ah, ¿sí? Bueno, ya es cosa de ella. Yo ya no me meto ya. Nelly, la bebé le voy a echar por su cutis, ¿ah? Bueno, sí, está muy bien. Quisiera probar, pero por dentro. ¿Tienen una cucharita o algo? Sí, porque la decoración por fuera se ve pero bien. ¿Pero qué tiene que ver, o sea, el interior, si estamos hablando de la decoración? Lo que pasa es la esponjosidad del queque. La esponjosidad. El queque está bien, ¿ah? Durito. Ya, pero... Se parte suavecito. Bueno, no se puede discutir con una experta como Nelly Chivolo Nelly. A ella lo quiere probar. Mira, ahí. Ahí está. Yo por creo favor. Que... Le faltó huevos. ¿Cómo? ¿Tiene harto huevo? Tiene harto huevo. Le falta esponjosidad, por lo tanto le faltó huevo. Está riquísimo. Esponjosidad. No, no, lo tiene que probar bien. Mira, ve. Tiene harto huevo. Pártela. Bueno, cortado. Y también al chantilly le faltó leche. ¿Tiene leche? Tiene carencia de huevo y de leche. No. ¿Cómo? O sea, no, bueno, ella es una experta, no podemos decir lo contrario. Así que si ella lo dice, es o sea, así. Una vez más, ya no como Pukio. Discúlpame, pero yo voy a ser una persona muy tajante esta vez. Usted todo lo ven a la broma. Yo estoy con mis amigos. Tiene razón. Usted también, compañero, todo lo ven a la broma. Sí, y ya como es un profesional, él no ha venido a jugar, ha venido... Están ofendiendo mi profesionalismo y la verdad, esto está mal. O sea, estoy indignado. Esta es la final. Discúlpame, esta es la final. Pero y esto pues... No, es que está mal. ¡Puta! No, pero... ¿Pero por qué? Pero ya, como creo que ha tenido forma... Creo que hablando... ¡Esto no es un juego! ¡Esto no es un juego! ¡Oye! Pero mi carne está tan rica. ¡Mira qué rica! Bueno, vamos a la otra estación. Vamos. A la otra estación, porque claro, ¿qué pasa? Que ya como Pukio toma su trabajo en serio. Y ella se la broma. Muy indignado. Disculpa, ya como reconozco que... Perdóneme, discúlpeme. Sí, pero es que todos lo toman a la broma y tú eres un profesional, no hay que jugar con tu trayectoria, claro. Está duro. Bueno, vamos con la torta decorada de la máquina y Mar Vito. Confieso que mi torta es un poco blanco. Perdóname, disculpa. Es un poco blanco. En English, please. Ah, yeah. My torta. My cake. My torta. My cake. Perdón, un ratito. En inglés. Perdón, ¿no sabes inglés? ¿Qué torta en inglés es torta? Ya, ya. Mi torta es blanca.
blanco. Está bien. Blanco, ya, ok. Your cake is white. Es todo como este, animales. And cookies. Porque a veces no soy un animal. Es decorado con galletitas animales. En inglés, yeah. It's with a lot of animals. Animals, yeah. Because sometimes you can't control. Dice que es algo de un animal, ¿no? It's like my cake, that you can't control. Bueno, ¿cómo ves la decoración? Mira, este, Javier. Y este gran, este... One moment, please. ¿Tu torta tiene algunos granitos por la... Ah, es de lentejita, ese ya. Para, es muy de mi una padre. Pregunta, ¿le han puesto anchoas? ¿Anchoas? Huele a anchoas. No, ese es chocolate. No, huele a anchoas. O sea, anchoas. Huele a anchoas. Huele a anchoas. Chocolate. No, no, la verdad. Huele a anchoas. O se ha podrido la chantilly. A ver. Puede ser. No, está podrido la chantilly. Está podrido la chantilly. Está podrido la chantilly. Eso no puede suceder. Estamos sorprendidos. No puede ser posible. Cualquier cosita vamos a decir. A su sitio, por favor. A su sitio. Disculpa, máquina. No, pero eso lo invita, güey. Todo es a su lugar, realmente. Estoy muy sorprendido con lo que ha sucedido. Yo no tengo nada más que opinar, ya. Yo tampoco. Ya. Yo no tengo nada. Entonces, pasemos sí, a la estación de Daisy. No sé opinar, pero bueno. No, ya no, ya. Vamos que... con Daisy Araujo sí, para seguir opinando huevo, sobre las dos. Tiene huevo, es bueno para el culto. Tranquilo, tranquilo. Me la peláis, me la peláis. Ya nos encontramos. Ver, no lo puedes oír. Tiene miedo de venir. Javier, por favor, pasa. Quisiera evitar la ida ahí, por favor, si pudiera. No, no, ya hablamos con la máquina, no pasa nada. Dice que afuera te va a esperar. Ya. Pasa, por favor, pasa. ¡Chápalo! ¡Chápalo! ¡Escuche! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Tranquilo! Por favor, Javier. Mejor que se quede aquí. Después bueno, se arreglan sus problemas. Ya nos encontramos en la estación de Daisy Araujo. Mira, rápidamente te voy a decir que este es un queque que le falta circulación. Ya. Es un queque que se está poniendo azul ya por la... Casi morado. Morado, prácticamente morado de ya. De repente tiene frío. No creo que frío, creo que más que todo debe tener muchas intervenciones, ¿no? Ya. Este queque ya. Claro, ya cuando entran muchas manos, digamos, se comienza ya a poner de un color que incomoda. No, es que no puede explicar un poquito. La cosa era que ustedes, entre ustedes dos, parece que ha entrado Marco Antonio, ha venido Pepe Lucho a ayudarla. Nuestra torta está ya muchas manos. Nuestra torta está fresquecita, ¿no? Está linda, está limpiecita, tiene bastante huevo, bastante está leche. Está con cariño. Bien decorado. Claro, pero acá la finalidad pastel, de la decoración. Bueno, yo siento que están confundiendo la solidaridad con el manoseo. Yo siento que ustedes son unas personas muy solidarias, por eso reparten su torta a todo el mundo, a todo el pueblo. Y eso es válido, chicas. Yo aplaudo la torta no se debe regalar en todo caso. No se regala, están invitándola, están manoseándola, pero ustedes son solidarias. Siempre repartan su torta a todo el mundo. Y el color azul, esa es la intención. No, el color es una cosa que me gusta mucho. No sé qué hice ya como Pukio. Eso se le puede meter... ¿El dedito? Sí, claro, con confianza. ¡Perdón, a la torta! Es lo que se hace usualmente. ¡El dedito a la torta! Todo el mundo lo hace. A ver, ¿qué te parece? A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué tal torta? ¿Qué tal queque? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bueno, la decoración, ya como... Yo no me atrevo a pedir para probar. Mi torta es súper cara. Es que no, torta... ¿Qué? ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Por favor! Pasemos a la estación de Marco Antonio para ya cerrar la final los tiene y decidir quién va a ser el ganador de la gran final del Gran Chifa. Mira, ve, mira, ve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. De esta manera vamos coloreando, vamos decorando, vamos avanzando, vamos haciendo algo maravilloso. Mira qué bonita torta, Pepe Lucho, por favor, explícale. Discúlpeme que la interrumpa. Yo no sé si usted, gracias, bueno, bonita, por su... Sabe un poco de la historia de la chantilly. Porque la chantilly, no sé si usted la conoce. No, tiene la capacidad de conocerla. Claro que sí. Muchos se preguntarán. ¡Ay, ay, ay! ¡Chantilly! ¡Chantilly! ¿De dónde proviene esa palabra?
Chantilly es una palabra francesa, por si acaso. ¿Y quién inventó la crema de chantilly? Nada más que Francois Balbec. ¡Oh! ¡Buena, Pepelucho! Y para finalizar esta acción, con mucha emoción, voy a cerrar la demostración y preguntarles, ¿qué les parece la decoración? A mí me encantó. Yo siento que ustedes son torteros de profesión. Gracias. Y yo, por favor, yo se los pido que en su cumpleaños me inviten para soplarle la vela. ¡Gracias! ¡Ah! Por supuesto. Por supuesto. Ya como... Qué bonito, qué bonito. Yo, la verdad, estoy un poquito... Debieron ponerle más cosas. Más cosas. Más ingredientes. Otros precios, señor. Acá la gente quiere una torta módica. Una torta de 10, 15, 18, 20 soles. ¿Usted quiere más cosas? Ya estamos hablando en dólares. Señor. Claro. O sea, no puede pedir en dólares tampoco, señor. No, pues, claro. Señor, escúcheme bien. Escucho, le escucho. Señor. Animal. Ok. Animal. Animal, no debieron ponerle esta galleta. Y el señor, obviamente. Okay. Señor, yo lo veo a usted, pues. Usted de frente, el cuacuá. De frente, el cuacuá. Por supuesto. De frente, el cuacuá, pues. Por eso. Esta torta con esa decoración de la crema de chantilly es un arte. Ajá. Así es. Y el arte no tiene precio. Ajá. Así es. Exacto. Entonces usted se va a volver un experto pastelero. Pero pastelero de hacer esto, no del otro. ¿Eh? Ajá. Mucha atención. Ajá. Entonces creo que ya han quedado. Ya estamos. Ya tenemos, creo yo, prácticamente el resultado. Bueno, nuestro gran jurado ya se encuentra en la mesa para decidir y vamos a invitar a nuestros participantes a la parte acá adelante para que ya se decida quiénes son los eliminados. Ha llegado el momento de decidir quiénes son los eliminados de esta noche. Nuestro jurado ya ha estado conversando previamente. Están ya conversando, creo, de la decisión. Bueno, realmente acá se respira mucho nerviosismo. Porque todos quieren quedarse. Ellos, por su naturaleza de ser figuretis, ellos quieren seguir y seguir saliendo en pantallas, porque eso es lo que ellos aman, los figuretis. Como sea, mantenerse en pantalla, porque eso es parte de su vida, figuretear a como dé lugar. Entonces ya, Javier, ya tenemos... La decisión. Antes de decirlo, quisiera solamente corroborar que ella está de acuerdo conmigo en esa decisión, nada más. O sea, digamos, ustedes ya han hecho como una especie de bloque. Sí, pero quisiera no sorprenderme que estabas de acuerdo. Esta vez estamos de acuerdo. Perfecto. Ya, no sé, pero me da como una sensación, los veo un poco más unidos a ustedes. ¿Tiene algo que ver con la casa de Magali? Porque algo se ve, o sea, no nos pueden dar un adelanto o nos esperamos para... ¿Pero de quién estás hablando? No, tú también me estás confundiendo con ese gordo. Ay, verdad, sí. Ay. Es que disculpa, Javier. Soy Nelly. Yo no soy esa vedette, yo soy Nelly. Gabriela es una vedette. No, bailarina. Perdón, los he confundido. Regresemos... A la decisión final de quién es el eliminado, los eliminados de esta noche. El primer eliminado de la noche es... Eliminado de la noche... Según una decisión tomada por los tres, seguro, ¿no? Seguro. Okay. Con la experiencia que tenemos. Ha sido un año. Perdóname, disculpa que interrumpa. De lo de la torta de Trump, ¿te acuerdas que te hablaba del programa? Oye, no, ahorita no, vamos a conversar, pues, de la serie, pues. Estamos cerca de la final. Ya después hablamos. Eliminado, ok. Seguro. Aquí el ambiente está muy tenso. Las lágrimas se caen de los ojos.
A algunos se les cae la alarma, a otros se les cae el chantilly. Por favor, no provoquemos, que ya todos estamos calmados, esperando. Mira, vamos a sintetizar la cosa. Hemos tomado la decisión unánime, el jurado del gran Chifa. O sea, los tres los están tres de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Ya. Y la decisión es la siguiente. Antes de tomar la decisión, nos vamos a un comercial y regresamos. Ya estamos de regreso con la decisión del jurado, que ya ha tenido bastante tiempo en el corte para reafirmar su decisión. Sí. Ellos están serenos, sin embargo, los figuretis están pasando por un momento muy difícil. Ellos darían su vida por permanecer en pantalla. Pero la decisión de nuestro jurado va a decidir si permanecen o no permanecen. Adelante, Javier, me hacías cosquillas. Hemos tomado la decisión unánime de eliminar a todos los participantes. ¡A todos! ¡Todos quedan eliminados! Una noticia realmente muy difícil, muy triste. Ellos le ruegan al jurado porque ellos no pueden vivir sin las pantallas. Son personajes que viven de figuretear. Les acaban de clavar una puñalada en el pecho y realmente yo lo lamento mucho, amigos. Y los esperamos la próxima temporada de...